Francia, mayo de 1940. ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, bien, agáchate. Deberíamos habernos dejado. ¡Cállate! ¿Dónde diablos está? ¡Vamos! Si lo hubiéramos dejado, podríamos salir de aquí en este momento. ¡Silencio! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Vigila el campo visual. Vamos a morir, Smithy. Vamos a morir. Cálmate, estaremos bien. ¡Vamos, Reigns! ¡Vamos, Reigns! ¡Vamos! ¡Vamos, Reigns! Ahí está Reigns. Ahí está Reigns. ¡Vamos, Reigns! ¡Reigns! ¡Vamos, Reigns! 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 Allí subimos al buen barco Britannia y volvemos a casa. Mantengan la calma, muchachos. No se pierdan ahora. Llegamos muy lejos. Hay que estar alerta. Hay que estar despiertos. Lo superaremos. ¿Está bien? Sí. Ahora voy al frente, ¿ok? Avancemos. Mírenme, mírenme. Mañana estaremos en un bar tomando una cerveza, ¿ok? ¿Quién pagará? ¿Tú? Sí. Smith y la retaguardia. Vamos adelante. Vamos, vamos. Thank you.
Tranquilos. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Maldita sea. No disparen. Qué alegría verlos. Por fin. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Identifíquense. Somos ingleses. Cabo Bob Rains. No se relaje por ahora. ¿Unidad? Pelotón 2. Compañía B, West Kent, señor. ¿Dónde está su comandante? Muerto, señor. ¿Sargento del pelotón? Muerto. ¿Tiene comida? Mis hombres no han comido en días. No. Pero tengo trabajo para ustedes. Repórtense al sargento mayor. Cavaremos. Quizá embosquemos a estos bastardos. ¿Emboscar? ¿Sabe cuántos vienen? No se atreva a cuestionarme, cabo. Solo que nosotros vamos a Dunkirk. No, ustedes cavarán. Tengo orden de mantener la línea y eso es lo que haremos ahora. Órdenes son órdenes, señor, y a mí también me las dieron. Yo le estoy dando una orden. ¿Qué clase de soldado es usted? Les deseo mucha suerte y todo eso. Pero nosotros vamos a Dunkirk. Esas fueron las últimas órdenes de nuestro sargento. Ustedes se quedan aquí y pelearán. O haré que los arresten. Por el momento ya peleamos suficiente, señor. Vámonos. Sargento. ¡Cabo! ¡Quietos! ¡Baje el arma! ¡Estamos del mismo lado! Vamos. Que vivan para pelear otro día más. No podrán detener a estos bastardos ahora. Si nos quedamos, no viviremos, créame. Entonces son desertores. ¡Malditos cobardes! ¡Debería fusilarlos! ¡No! ¡Arresten a estos hombres! Era de héroes. Cuartel de Inteligencia Naval, Whitehall, Londres. Gracias. Vamos, Sophie. El mayor, ¿cómo es? El típico oficial de marina. Rudo, duro y bastante atractivo. Un oficial poco convencional. Dicen que tiene suerte de ser mayor. Pero yo creo que se debe a que su padre fue un famoso botánico. Vivió en todo el mundo, incluyendo el Polo Norte. Está en operaciones especiales desde el 39. Buenos días, señoras. Hola. Ah, y también molestó un poco el alto mando. ¿Te suena conocido? ¿Cenamos? ¿Mm? ¿Quieres cenar conmigo? ¿Sabes la respuesta? ¿Mayor? Adelante. Ah, espléndido. Jack, qué bueno verte. ¿Cómo estás? ¿Steiner? Gracias, Lindsay. Supongo que fueron presentados. No. No. Holbrook, ¿y tus modales? Lo siento. Mayor Jones, Teniente Mortenson de los Estados Unidos. Y claro, ambos conocen a Holbrook. Por favor, siéntense. ¿Un yankee? Pensé que no les interesaba esta guerra. Soy un yankee de Noruega. Nos mudamos a Boston a los 14 años, entonces... Roosevelt sabe que no estarán fuera de la pelea por mucho. El teniente Mortenson aceptó ayudar amablemente y extraoficialmente, claro. Llámelo una inversión a futuro. Pensé que quería algo de acción. Jack, creo que tu posición de instructor tendrá que esperar un poco. ¿Soy operativo? Operación Grendel. ¿Qué sabes de LRD? ¿LRD? Defensa, según creo. Localización de rango y dirección. Es parte de la cadena de defensa que tenemos distribuida en nuestra costa. Radar, ¿verdad? Así es. Es tecnología que podría salvarnos de la guerra. El problema es que los alemanes la tienen. La Luftwaffe es guiada a sus blancos por rayos de radio, mientras que nuestros muchachos siguen usando un compás y las malditas estrellas. El fracaso de la RAF en diciembre del 39 se dio porque los detectaron a 75 millas de las costas alemanas con los LRD. Van a construirlos desde Noruega hasta las costas del sur de Francia. Los LRD se llaman Freya y este es su centro de investigaciones, en las montañas.
Creemos que si tienen una nueva tecnología, estará aquí. El almirante me permite armar un grupo comando. Una unidad de incursión más pequeña y versátil. Lo que necesito es que te infiltres en una de estas estaciones, Freya. Provoques tanto caos como puedas y recuperes la información lo más intacta posible. Tenemos una ventana, una oportunidad. Oficialmente, ni siquiera existirán como unidad. Necesito saber si lo harás. ¿Con cuántos hombres cuento? 8 hombres más un especialista. Por desgracia, la operación no será oficialmente reconocida y... bueno, tenemos solo 6 semanas. Si tardamos más, arriesgamos perder la cobertura nocturna. Necesitaré cualquier mapa, fotografía e información que puedas reunir. Mortensen, ¿conoce el área? Conozco el terreno. Es muy duro. Solíamos acampar en las montañas cuando era niño. Bien, ayudará a instruir al equipo. Necesito estos hombres. El Cabo Brightlight está en la prisión de Dashwood. Lo necesito. Entiendo. Haré una llamada. ¿Mayor? Ellos están juntos, como pareja. Tendría que haberlo impedido. ¿Cómo está Grace? Espera en cualquier momento. Fantástico. Mi madre debería unirse a tu equipo. Es lo mejor. No quiero que te quedes en Londres. Sí, es lo mejor. Siempre es mejor una misión. ¿Es a la derecha o a la izquierda? Siempre se me olvida. Izquierda. ¿Qué pasó con el puesto de instructor? Grace, nunca dije que dejaría las operaciones activas. Dijiste que ibas a trabajar de instructor. Grace, por favor, no me hagas esto más difícil. Jack, por favor. ¿Cuántos niños sin padre habrá cuando termine esta guerra? Yo quiero que el tuyo te conozca. Prisión militar de Dashwood, Kent. ¡Están aquí! ¡Porque son pura escoria! ¡Han decepcionado a todo el mundo! ¿A ustedes mismos? A sus unidades y, claro, a su país y a su rey. Yo estoy aquí para corregir eso. Regresarlos al camino correcto. Se irán de aquí entendiendo lo que significa ser un ser humano. Uno que de hecho sea decente. No una gallina. No un desertor. Ni violador, ni ladrón. ¡Ojos hacia adelante! ¿Qué sabrá él? ¡Oh, Max! ¡Quédate quieto! Oye, ¡siempre hay uno! ¡Soldado Reigns, señor! ¡Soldado Reigns! ¿Golpear a un oficial? ¿Desobedecer órdenes? ¿Cobardía? ¿Continuó? ¡Usted es toda una vergüenza! Es un error. Debería regresar a West Kent. Guárdeselo para su corte marcial. Nos llevaremos de maravillas, hijo. ¿Por qué se unió al ejército, hijo? ¿Acaso conocer al mundo? ¿Quién era eso? La prisión. Papá. ¡Corre, cerdos! ¡Está castigado! ¡Está fuera de orden, señor! ¡Hablando de desfile! ¡Bradling está castigado! ¡Sargento! ¡La colina! ¡Una hora con equipo completo! ¡Doble carga! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corran! ¡Corran, bastardos! ¡Se les tomará nada! ¡Muévanse, tercero! ¡Corran! ¡Allá arriba, rápidamente! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Levántese! ¡Levántese, gallina! ¡Sigue marchando! ¡Ya retírese! Sí, señor. ¡Malditos! ¡Déjelo solo, gusano inmundo! ¡No puedo respirar! ¡No necesita ayuda! ¡Es especial! ¿No es así, Brightling? ¡Es un comando! ¿No es así, Brightling? ¡Conteste! ¡Sí! ¡Comando! ¡Levántate, gusano simulador! ¡Sube esa colina! ¡Vamos! ¡Muevan esas malditas piernas! ¡Vamos! ¡Déjenme! ¡Vamos, niña! ¡Uno de ustedes los está defraudando! ¡No es cierto, Brightling! ¡Ustedes dos! ¡Levanten el tronco! ¿Así que tú eres un comando? No.
Lo era. ¿Y cómo es? ¿Ah? Yo había oído de ustedes, pero nunca pensé que existían. Sí. Pensé que se trataba de una propaganda o algo así. Podemos salir de aquí, sin duda. Escapar. Estoy pensando. Tengo ideas. Podemos salir de aquí, cambiarte el nombre, convertirte en comando y matar unos malditos nazis. ¿Eh? Confía en mí. Confía. Somos equipo. Eso somos. Somos los comandos. ¿Mayor Jones? Coronel. Me llamaron los dioses. Estoy a su servicio. Qué bien. Entonces, algo grande se está armando, ¿no? Estrictamente rutina. Vine a sacar a uno de mis hombres. Así es, un tal Breitling. Creo que está con el sargento mayor, haciendo algo de ejercicio. ¡Yo estoy aquí para corregir eso! ¡Se irán de aquí! ¡No entiendo lo que significa ser un ser humano! ¡Sargento mayor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hágase a un lado! ¡Agua! ¿Qué diablos le hicieron? ¿Estás bien, Sid? ¡A las colinas! ¡Vayan ahora! Oye, ¿estás bien? ¡Quítenme las manos encima! ¡Lo estaba ayudando, idiota! ¡Suéltenlo! ¿Cómo te llamas? Bob Rains, West Kent, señor. Trae tu mochila y sígueme. Vamos, Sid. ¿Lo llevará con usted? Sí. ¿Tiene lugar para uno más? ¿Por qué estás aquí? Fue un malentendido, señor. No te pedí explicaciones. Por golpear a un oficial y por cobardía. Pero no soy un cobarde. Y ese oficial se lo merecía. Por favor, sáqueme. Me temo que no. Muy bien, Sid, entra al auto. Gracias, señor. Cuidado con la cabeza, agáchate. Mayor, lo siento mucho por su hombre. Buena suerte. ¿Vuelve a las líneas, Reigns? Por favor, mayor. Quiero ser un comando, señor. Lo siento, será la próxima. ¡Reigns, regresa a las filas! Mejor regresa a las filas. ¡Estoy acabado aquí! Debe controlar a sus hombres, señor. Señor. Todo este día ha sido una vergüenza total para todos. Sí, señor. Los comandos son una raza especial, no nos sirven aquí. Una vez que salgas, nos encontrarás. Reigns. Marica. ¿Cómo se atreve a insultar a un oficial? ¡Te daremos tu merecido! ¡Maldito idiota! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Atrás! ¡Atrás! No seas estúpido, hijo. No soy estúpido. El mayor va a sacarme de aquí ahora mismo. No, no lo hará. Creo que es posible que lo haga, sargento mayor. Ahora, ¿por qué no nos calmamos y te llevaré hasta afuera? No intente idioteces. Ya súbete. Súbase al auto, mayor. ¡Regrese a la línea, marica! ¡Háganos sudar, muchachos! ¡Te fusilarán por esto, Reigns! ¡Te fusilarán! Bien. Estoy afuera y los encontré. Quiero ser un comando. ¿Sí nada más? Me dijo que saliera. Sé lo que dije. Me dio el visto bueno. ¿Yo qué? Me guiñó el ojo. Sid me dijo que tenía algo en mente. ¿Que tenía algo en mente? ¿Pensaste que era una señal para hacer esto? ¿Qué? Soy un idiota, ¿cierto? Eres totalmente estúpido. Debería mandarte de regreso por esto. Si me regresas, soy hombre muerto. ¿Has estado en acción? Francia, justo antes de Dunkirk. ¿Y qué piensas de eso?
Una carnicería. ¿Sabes escalar? Como un mono. Claro. Cuida de Sid. Está deshidratado. Sorbos de agua, pequeños y frecuentes. Sí, señor. Gracias, señor. Todavía no eres un comando. No, señor. Si fracasas en cualquier parte de esta prueba, regresas directo a prisión, ¿entendiste? Sí, señor. ¿Cómo lo arreglará con la policía? No lo sé. Y si alguna vez vuelves a apuntarme, eres hombre muerto. Eres un buen hombre, Bobby. Loche Lord, Highlands, Escocia. ¡Dejen lo que están haciendo y acérquense! ¡Vamos! ¡Muévanse rápido! ¡Formen fila mirando al frente! Buenos días, caballeros. Es bueno tenerlos aquí. Adelante, sargento. Buenos días, muchachos. Aquí a mi derecha, el sargento Gray. Buenos días. Yo soy el sargento Mackenzie. Me pueden llamar Mac. La mayoría ya me conoce. Aquellos que no, les espera una gran maldita sorpresa. No me mire fijo, Gable. Bien, sargento. Qué lindo bigote tiene. Gracias, sargento. Breitlin y Reigns, ellos. La pasaron mal con la policía militar. Bueno, caballeros, cuando yo termine con ustedes, todos preferirán pasar un tiempo con ellos. ¡No me subestimen! ¡Y nunca se burlen de mí! ¿He sido claro? Sí, sargento. ¡Maldición, no los oigo! ¡Sí, sargento! Muchachos, la fiesta a la que nos invitaron requiere un nivel físico del que hasta Jesse Owens estaría orgulloso. Es vital que nos movamos rápida y sigilosamente como equipo. Miren al hombre a su lado. Mírenlo. Conózcanlo. Comerán con él. Orinarán con él. Y defecarán con él. Le confiarán hasta su vida. Bien. Ahora intentemos tener nuestro primer infarto, ¿les parece? ¡Atención, escuadrón! ¡En marcha! ¡Marcha doble! ¡Mantengan el paso! ¡Adelante, muchachos! ¡Qué de hecho, amigo! ¡Buen trabajo, vamos, Gable! ¡Dame los ¡El guantes. Bigote todavía está perfecto! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Reis! ¡Eres el último! ¡Último otra vez! ¡Muevan esos traseros! ¡Muévanse! ¡Derecho hacia abajo, en fila! ¡En abajo, fila, en fila! ¡En fila! ¡Quietos! ¡Sin moverse! Vuelve a la fila. Este es el cuchillo FS de comandos. Fue diseñado especialmente pensando en ustedes. ¿Por qué? Combate cuerpo a cuerpo. Disparamos a las personas solo si es necesario. Acostúmbrense a ellos. Ténganlos a mano.
Sargento Mack. Entrégueselos. ¡Señor! ¡Dobson! ¡Al campo de tiro! ¡Vamos! ¡Hoy, por favor! ¡Riley! ¿Usted también? ¡Mortenson! ¡También! ¡Gable! ¡También! Bien, Mac. ¡Ridling! ¡Al campo de tiro! ¡Vamos, muchacho! ¡No tenemos todo el día! ¡Muévete! ¡Vamos! Bien, vamos, Reigns. Esto es a lo que se enfrentan. Muchachos, necesitan aprender cómo usar estas. Correcto. Comencemos con la pistola. Luger, 9 milímetros automática. Los oficiales la prefieren. Y ya verán por qué. Dos tiros al cuerpo y uno a la cabeza para terminar el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Mejor. Señor Mortenson, adelante. Bien, Riley. Buen tiro, hijo. Si no fueras tan espantosamente feo, te besaría. ¿Quién te enseñó a disparar? Usted, sargento. ¿Yo? Nunca. Usted lo hizo, sargento. ¿Tienes algo que decirme? ¡Señor Reigns! Vamos. ¿Qué? Bien, si necesitamos alguna vez darle a una maldita puerta, le avisaremos. Lo siento, sargento. Ese fue mi lado flaco. Reigns. ¿Dónde aprendió a disparar tan bien? Películas de cowboys. Películas de cowboys. Tenemos un pequeño Jesse James aquí, ¿no es así? Bueno, muchacho. Por ser un maldito buen tirador, señor Reigns, creo que hará un poco de ejercicio, ¿no cree? ¿No lo cree, sargento Gray? Ponlo sobre la cabeza. Sobre la cabeza. Sígueme, vamos. ¡Ya basta! ¿Te duele, Reigns? Sí, sargento. ¿Es doloroso? Sí, sargento. Dolor, Reigns. Es solo debilidad que sale del cuerpo. Señor, baja eso. Un paso adelante. ¡Firme! ¿Qué crees que te estamos enseñando? Disciplina. Algo a lo que obviamente le tienes aversión. Señor, yo... ¡Cállate! ¡Yo estoy hablando! Es decir, ¿cuál es tu problema? ¿Y...? Nada, señor, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Es lo único que dices. ¿Qué te pasó? ¿Tu madre no te amó lo suficiente? ¿Es eso, no? Una decepción. ¿Por eso te convertiste en matón? No, no pasará otra vez, señor. ¡Tienes razón! Te enviaré de regreso. ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Dame una sola razón para no hacerlo! ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señor, qué? ¿Por qué, señor, qué? ¿Por qué, señor? He aprendido más y logrado más aquí que durante toda mi vida. Reigns, no has logrado absolutamente nada. Una chance más. Por favor. Tu comportamiento en los próximos días determinará cómo serás juzgado el resto de tu vida. Depende de ti, Reigns. Gracias. Sargento Gray. Gracias. Señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Sobre la cabeza, Reigns.
Hey, muchachos, esto parece oficial. Ok, muchachos. Reporte de inteligencia en 5. Apúrense. Hagámoslo. Señor Reigns, afuera, por favor. ¿Qué ocurre, sargento? Espera aquí, muchacho. ¿Bien, sargento? Adiós. Después de usted. Muy bien, muchachos. Terminemos con los testamentos. Busquen sus equipos. Descanse, soldado. Bien. Usted es el convicto fugado, ¿no? ¿No sabe hablar? Sí, señor. Lo soy. Lo hice, señor. Bien, ellos lo quieren de vuelta. Es un desastre impresionante. Hay gente en Whitehall que quiere su cabeza. Lo siento, señor. En tiempos normales, el mayor Jones estaría frente a una corte marcial y usted sería fusilado. Pero resulta que estos no son tiempos normales. Y el mayor Jones es un líder extraordinario. Tiene suerte. Él me convenció de que permanezca en esta operación. Gracias, señor. No me lo agradezca a mí. No lo defraude. No, no lo harás. Prefiero que no tomen notas. Caballeros, somos artífices de nuestro destino. O al menos deberíamos serlo. Por esa razón, yo, como muchos otros, hemos estudiado ideas innovadoras para destruir al enemigo. Harán falta hombres como ustedes. Hombres de coraje y honor. En verdad vivimos en una era de honor. Y junto a él llega el deber y el sacrificio. Esa es la realidad. Pero ustedes son los primeros de una nueva raza. Una fuerza especial, una unidad de élite que entrará y saldrá detrás de las líneas enemigas. Esta incursión y su éxito definirán todas las operaciones futuras. Mayor. Operación Grendel, Noruega. Hacia allá nos dirigimos. Ahora esta torre y muchas como esta protegen nuestras costas. Se las conoce como LRD. Los alemanes también tienen las suyas, conocidas como Freya. Instrumentos que localizan nuestros barcos y aviones a millas de distancia, dándole a la Luftwaffe una ventaja. Nuestra misión es infiltrarnos en la Noruega ocupada. Asaltar una estación de comunicaciones en la cadena de montañas que está al norte de Bergen. Digo asalto, porque eso deben creer los alemanes. Pero en realidad es un objetivo secundario. El objetivo principal es obtener sus últimos equipos de LRD. El sargento de vuelo Rollwright se los explicará. Buenos días. El principio operativo básico del LRD es muy simple. La extensión de cielo que debe ser vigilada está literalmente iluminada con energía de pulsos RF. Los pulsos retrodispersos o ecos de los aviones de las cercanías es recibida en la estación terrena por un set de dipolos cruzados. Right. Dilo en español, sí. El equipo al que se refería el mayor es el último de la tecnología más avanzada que vimos en esta guerra hasta ahora. Donde yo trabajo, estamos desarrollando un equipo que pueda interferir la señal a sus torres de radio. Creemos que han desarrollado un dispositivo para evitar dicha interferencia, logrando que nuestro trabajo sea inútil. Si lo tienen, necesitaría verlo en persona, analizarlo y robar su tecnología. Bien, el sargento de vuelo Rollwright los acompañará en la excursión. Intenten cuidarlo. Da los detalles.
Me han informado que tenemos un contacto local. Un agente E o E, Beowulf. Recibirán detalles de su lugar de encuentro antes de la inserción, pero mantengan el contacto de radio al mínimo por obvias razones. La inserción será aérea. Será un aterrizaje táctico. El avión ni siquiera apagará los motores. Si el clima lo indica, es posible que consideremos usar paracaídas. La extracción será por mar. Bien. ¿Tienen preguntas? Oposición. La 5ª División Alpina del General Dittle está en la región. Debemos asegurarnos por Beowulf el número exacto en el objetivo, pero no creemos que sea más de un pelotón. ¿Son buenos, señor? No, muy buenos. Pero nosotros también. Y no nos esperan. Exacto. Ahora debo regresar a Londres, pero dejaré a Rollright para que se conozcan. Que Dios los bendiga. Y buena suerte. Muchachos, tenemos trabajo. Afuera. También usted, señor Rollright. Tendremos que enseñarle a disparar. Yo sé disparar, señor. Bien, vamos a quitarle esa ropa y nos mostrará lo que sabe. Cuidado con la cabeza. Comando para esto. Sí. ¿No tienes problemas en llevarlo? Es un hombre listo. Tiene muchos conocimientos acerca de nuestros equipos. El magnetrón. No debe ser capturado por alemanes. Entendido, señor. Steiner, ¿puedo ayudarte? Solo quería darle esto al comandante teniente Fleming. Por supuesto. Me preguntaba si le daría esto a... Claro, ella lo recibirá. Gracias. Estos son los testamentos de mis hombres en caso de que... Y una última cosa, Jack. Beowulf ha estado inactivo. Seguro no es para preocuparse. Señor. Rains. Steiner. Está bien, jefe. Confianza con el arma, señor Rollright. Quiero que lo cuide. El peso sobre el pie delantero. No hay problema. Apriete despacio. Tres ráfagas cortas. Inténtelo otra vez. Estuve investigándolo, Rains. Conseguí su expediente. Trajo a sus hombres a casa. ¿Por qué no me lo dijo? Hice lo que pude. Sí. Iban a darle una medalla. Claro que nunca la recibirá. Mejor. Mucho mejor. Ahora no tenga miedo, señor Rollright. No, señor. Manténgalo cerca todo el tiempo que estemos en tierra. Tres ráfagas cortas. Si se cae de una roca, usted se tira tras él. Si va a defecar, usted lleva la pala. Ok, ya lo entendí, mayor. ¿En serio? Sí, un trabajo de niñera. Siempre. Señor, ¿cuántas balas por cargador? Si parece que va a ser capturado, o si lo es, le dispara. A propósito, quiero que tenga esto. Señor. Bien hecho. Mayor Jones, no se preocupe por mí. No los demoraré. Ya tuve algo de entrenamiento. Quise entrar en una unidad de comandos antes, pero no me aceptaron. Parece que mis talentos son otros. Solo quiero hacer mi parte. ¿Ciertamente estás haciendo tu parte? Es bueno tenerte con nosotros. Este es Bob Rains. Te mostrará lo que sabe y cuidará tus espaldas. Un placer. Un placer. ¡Ráfagas cortas! Más control, mayor exactitud. Repasemos todo otra vez. Nos encontraremos con el agente Beowulf en tierra, ¿eh? En 266768. Una vieja cabaña, en desuso. Fuerzas enemigas. 5ª Alpina. Son cabrones fáciles. ¿La misión? Sigilosamente atacar el centro de comunicaciones enemigas en cuadrícula 277890. Proteger a Rollright en la incursión y la extracción. A la sala de control y dejar cargas que los distraigan. Debo asegurar el equipo a la base del Freya. Gable colocará las cargas cronometradas y capturar la tecnología que haya dentro de la cabaña. Está hecho. Y si ustedes, señoritas, logran hacer todo sin despertar al comandante, deberíamos llegar al punto de encuentro 277995 para ver los fuegos artificiales. Al punto de encuentro, submarino y a casa. Ok, preparen sus equipos y descansen. Partimos mañana.
¡15 minutos! ¡15 minutos! ¡Habla, perro aliado! ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su misión? Dilo. ¡Dije, cuál es su misión! ¡Sargento de vuelo! ¡Hombre, perro! ¿A un comando? Usted es un comando. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es? Digan, ¿cuál es su misión? ¡Hable! ¿Cuál es su misión? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres vienen? ¿Estás bien? Pensé que iban a dispararme. Yo también. Eran de la SS. Jefe. ¿Gable? Cuello roto. Está bien. Tuvimos nuestro primer contacto, ¿y ustedes? No. Todo despejado. Nuestro problema es que deberíamos estar del otro lado de este lago. Hemos perdido la mayor parte de nuestro equipo. Y la radio está rota, señor. Bien, caballeros. Tenemos una cita. ¡A movernos! ¡Paso doble! ¡Hasta la próxima parada! We'll be right back.
Mortensen, Reigns. Riley, te lo encargo. Estará bien. Cuidaré bien de ti. Beowulf está al otro lado de esa estribación. Recuerden, contraseña Grendel. ¿Respuesta? Vikingo. Cualquier señal de problemas vuelven de inmediato. De acuerdo. Avisen cuando esté despejado. Correcto. Podría ser una patrulla. Espera un minuto. ¡Grendel! ¡Contraseña! ¡Grendel! ¡Contraseña! 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 Ya está bien, Steiner, Steiner, Grendel, Grendel. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Me tengo! Llegan tarde. ¿Quién es esta niña? ¡No soy una niña! ¡Wow! Tranquila. Shh. No quiso decirlo así. Baja eso, baja el arma. ¡Baja el arma ahora! ¡Steiner, Steiner! ¡Baja el arma ahora! ¡Baja el arma, Steiner! ¡Baja el arma! ¡Bájala! Nunca más me apuntes a mí con un arma. Nunca más. Ni una vez. Wow, Steiner. Ya. Ya. Nunca me llames niña. ¿De dónde eres? ¿Cómo debemos llamarte? ¿Beowulf? Llámenme Jensen. Ok, Jensen. Yo soy Steiner y él es Reigns. Hola. ¿Está bien? ¿Dónde está el resto? Están en camino. Jones, operaciones combinadas. Jensen, bienvenidos a Noruega. Discutimos nuestras órdenes. Primero necesito que contacte a Londres. Perdimos nuestro equipo y nuestra radio. ¿Tienen una? Sí, claro. ¿Alguna actualización del objetivo? Sí, los alemanes se mantienen ocupados. Andan por las montañas disparándole a lo que crean que pertenece a la resistencia. ¿Qué es esto? La calavera, SS. Hace un mes que están aquí. Lo comuniqué. ¿Qué les digo? Dígales esto. Mensaje de Beowulf, señor. Han llegado. No hay buenas noticias. Maldición. El mismo punto de encuentro. No lo lograrán. Señor, esperen una respuesta. Proceda.
Necesito que confirmen los números. De 20 a 30 soldados en el centro todos los días. Más operadores de radio de la Marina. Como sabe, la vía de acceso está cubierta por puestos de ametralladoras aquí. También han montado una torre de observación al este de esto. Correcto. Max, sigue con eso. ¿Y dentro de la cabaña? Dijeron que tenían datos sobre eso. Mi camarada fue asesinado tratando de conseguir esa información. ¿A cuánto está de aquí? 6 horas y 12 minutos caminando. ¿Esta granja está a 1 milla al sur del objetivo? Está en un valle, fuera de su alcance. Sí, lo sé. Aún podemos confirmar eso. Necesitamos municiones, explosivos. Tengo algo escondido allá, sí. Bien. Iré a la extracción con ustedes mañana. ¿Por qué? Órdenes. Ella no es Beowulf. Quizás tengas razón. Quizás nos lleve hacia una emboscada. Esto es una locura. Hizo la llamada a Londres. No es Beowulf, por Dios. A estas alturas no me importa quién es. Nos está ayudando. Si nos compromete, yo mismo la atravieso con una bala. ¡Estén alertas! Pensé que había un acuerdo sobre esto. Sí, lo sé. Lo siento. Luego usted viene aquí, donde está mi familia, con todos alemanes siguiéndola, ¿no? Teichmann, lo intentamos. Señor Teichmann. Apreciamos su ayuda. Se lo agradezco. Seguro. Sí, disculpe. Vamos. ¿Las patrullas de la SS la buscan? Oye, ¿a qué te refieres con la SS? Está comprometida. ¿Dónde está el resto de su equipo? Escondidos o muertos. ¿Por qué no nos dijo que estaba comprometida? ¿Cuál es la diferencia? Necesitan suministros, ¿no? ¡Steiner, qué es lo que haces! Esta mujer hará que nos maten. Tú no eres Beowulf, ¿no? ¿No eres? ¿No eres? Ahora dímelo. ¡Estamos perdidos! Él me prometió que me llevarían a Inglaterra. ¿Cuál es la historia? Tuvo una relación con Beowulf. Ha sido su dama Morse. Pero bueno, lo delataron. Llegan los de la SS y él se da la fuga. Y ella sigue transmitiendo como Beowulf, ¿entienden? Como si todo estuviera bien. ¿Por qué haría eso? Es una misión importante. Correcto. La vaca estúpida pensó que abortaríamos si supiéramos la verdadera situación. Pensó que la abandonaríamos en este lugar. Muy bien, señoritas. Cierren la maldita boca.
Los, raus hier! Bedeckt euch! Durchsucht das Haus! Komm schon, ihr Menschen! Komm schon! Ja, komm, ja, komm, komm! Ja, weiter! Achtung, weiter! Algo para beber? Mis hombres tienen sed. Jörg! Jörg! Trae algo para beber. Dígame a quién ha estado ayudando. No lo entiendo. Bien, vamos, registren la granja. Usted bien sabe que debe obedecer las órdenes del ejército alemán. Sí, lo sé. Solo pido que no lastimen a mi familia. ¿A quién está ayudando? Venga aquí. Solo díganos lo que queremos saber y dejaremos en paz toda su granja. ¡Traigan a todos! ¡Reúnanlos aquí! ¡Vamos! Solo lo quiero ayudar. ¿Esa es su esposa? Solo que no lastimen a mi familia. Hermosa familia. Usted ayuda a los terroristas, ¿sí? Solo querían comida. Así que le dio de comer a terroristas. ¿Son noruegos? Campesinos, señor. Solo querían comida. Creo que quiero una foto de esta familia. Claro. ¡Schmidt, la cámara, ahora! ¡Bringt alle Familien hierher, sofort! Sonrían. Foto familiar. Sonrían, vamos. Sonrían. Sonrían. Foto familiar. Sonrían. ¡Sonría! ¡No teman! ¡Mírenlos a los ojos! ¡No teman! ¡Mírenlos a los ojos! ¡No teman! ¡Mírenlos! Jensen, venga. Sin importar quién sea realmente, cumplió con su cometido. Gracias, señor. Su misión no ha terminado. Necesito que vaya en camino al primer lugar de reunión. Hágale saber a Londres dónde estamos y que estamos en posición. Confirme las coordenadas de extracción y espérelo cuanto le sea posible. Quiero que se encuentre con ese submarino con o sin nosotros. Usted es Beowulf hasta Londres, ¿entiende? ¿Qué debo decirle a Londres? Dígales la verdad.
Bien, muchachos, acérquense. Nuevos equipos. Franklin, Mortensen conmigo. Bien, el trabajo es el mismo. Mank y su equipo irán hacia Freya, colocarán los explosivos y vendrán hacia nosotros. Mi equipo irá hacia la cabaña de comunicaciones. Mank, necesitaremos mucho ruido para distraer esos bastardos. Riley, mantente firme todo lo que puedas. Y Roll Wright, cuanto antes, adentro y afuera. Agachen la cabeza y los veo en el punto de encuentro. Gesagt, natürlich, weißt du, wie immer. Achtung! Explosivos. Iré a hacer un poco de ruido. Kann so nicht weitergehen, weißt du? Das ist immer so.
kann so nicht weitergehen, weißt du? Das ist wahr. C-34. Modell. Nein, 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 ¡vamos, manos a la obra! ¡Listo! Esa maldita torre ya debería haber explotado. Mayor. Me quedaré aquí. Los veo en el punto de reunión. ¡Vamos, vamos! Reigns. ¿Todavía no terminó? Este lugar es un tesoro en secretos del enemigo. Estamos hablando de LRD de alta precisión. Su cuchillo, mayor. Es increíble. Manual técnico sobre el Würzburg. Registros del operador. Grabaciones de las operaciones de Freya. Excelente, Roll Wright, pero tenemos que irnos. Llegaremos al punto de encuentro. No te preocupes. Les encontraremos un nuevo punto. Correcto. Vamos hacia las colinas y descansemos. ¿Qué pasó con Breitling y Riley? No lo lograron. Correcto. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué esperan? Señor, de Beowulf. Grendel destruida. Bajas. Encuentro no es posible. Esperaremos 12 horas en el punto determinado. Operador. Por favor, el comando de estrategia naval. Comando estratégico. SOE Operaciones Especiales. Rescate de unidad urgente. Autorización. Grendel. Por favor, espere. Y
Gracias. Hey, ¿Steinar está vivo? No lo sé. ¿Operaciones especiales? Sí. Necesito extracción prioritaria. Esta noche, a las 20 horas, Alfa del Norte, Operación Grendel. Lo siento, pero el pedido no es posible. Escúcheme bien. Esta extracción es de prioridad uno, ¿entendió? Envíe un maldito submarino en este momento. Señor, ya enviamos un equipo de extracción y nadie se presentó. Notifique a Operaciones SOE si existe una ventana, la más mínima posibilidad de extracción. Así lo haré, señor. Señor. Dígale, Vikingo. ¿Qué es imposible? Una extracción por mar. Que se abran camino a Suecia. Oh. ¿Le comunico al Mayor Jones las noticias? Sí, hágalo. Tu esposa y tu hija Sara se encuentran bien. ¿Hay novedades? El mayor tuvo una niña. Felicitaciones. Se canceló la extracción. Dependemos de la suerte. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos? Suecia. Va a ser duro. Bueno, nada que no hayamos visto antes. No permitiremos que se dé por vencido ahora, ¿no es así, mayor? Eso pensé. Iremos a Suecia a pie. Es una caminata de 2 o 3 días. Necesitaremos suministros. ¿La granja? Les prometí no regresar. Hay otra granja cerca. Necesitaremos más que comida. ¿Y por qué no robamos lo que precisamos? Es una muy buena idea. Muy bien. A moverse. ¡Vamos! Estás bien. Lo hiciste muy bien, muy bien. Nunca antes había matado a alguien. Pensé que sería peor. Todo fue tan rápido. Escúchame, escucha. Mejor ellos que nosotros, ¿no crees? Bien. Mira, no pienses en eso, ¿ok? Te volverías loco. La gente muere, amigo. Sucede todo el tiempo. ¡Vamos, toma ese rifle! ¡Vamos, all right! ¡Arriba ese ánimo! Eso es. Mac, toma. Steiner, Reins, vengan. ¿Ven la sangre en el frente? Sí.
Oh, rayos. Reigns, baja la cabeza. ¿Qué ves? Reigns, ¿qué es lo que ves? Rayos. Tienen a Sid. Tenemos que ayudarlo. Steiner y Magnus cubrirán con fuego. No somos suficientes. Y ahora, agacha la cabeza. ¡Malditos animales! ¡Malditos animales! ¡Reigns! ¡Malditos animales! ¡Maldita basura alemana! ¡Malditos animales! ¡Malditos animales! Serían más inteligentes si se entregaran. ¡Maldito! Ah, su granjero amigo ya no está para hacer negocios. Y yo lo tengo a él. Y lo harían muy feliz si se entregaran. No les dispararé si se entregan. Pero su amigo seguirá sufriendo si se niegan a hacerlo. Tienen a Sid. Mac, ¿qué hacemos? Mac. Ya cálmate. Bien. Hay posibilidad de que sepan que nos dividimos. Van a buscarnos. Manténganse abajo. Tomen sus equipos. Señorita, tome esto. ¿Van a quedarse sentados mientras su amigo sufre? Este sería un buen momento para salir. Tenemos que irnos. No podemos irnos. Tiene razón. No podemos dejarlo. Está bien. Oye, muchacho. Escucha, escucha. En posición de disparo. Sí, señor. ¡Solo malgastan balas! Un solo disparo. Conserven sus municiones. Mientras me deslizo abajo. Cuando llegue, esté muerto o no, ustedes se van a la maldita Suecia. Disculpe el lenguaje, señorita. Mac, puedo quedarme, que ella no se vaya. No tengo tiempo para esto, hijo. Asegúrese de llevarlo con usted. Por supuesto. Hagámoslo. Maldito infierno. ¡No disparen! Deberías estar en Suecia, Mackenzie. Con todo respeto, señor, ¡púdrase!
¡No disparen! ¿Dónde está Rollright? Rollright y la chica están bien. Van camino a Suecia. ¡No tienen chances de escapar! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Para qué siguen con esta aventura inútil? ¡Váyanse! ¡Cóllate! ¿Y bien? ¿Qué quiere hacer con esto, señor? ¡Váyanse! ¡Sean prisioneros de guerra! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Y él dejará de sufrir! ¡Malditos animales! Tienen órdenes de capturarnos vivos y torturarnos hasta hacernos hablar. Por eso todavía no estamos muertos. ¡Váyanse, por favor! ¡Sálvenlo de todo esto! ¡Váyanse! ¡Terminen con el sufrimiento de su amigo! O yo lo haré. Bien. Es hora de irse, Reince. Steiner, toma a Reince y llévalo hasta Suecia. ¿Qué? ¿Tienes granadas? En unos 30 segundos se desatará un infierno. ¡Váyanse! Cuando eso suceda, arroja esas granadas. Matt y yo nos vamos hacia el norte. Ustedes van hacia el este. Nos vemos en Estocolmo. Estando juntos tenemos más chances. Tenemos mejores posibilidades separándonos. Asegúrense de tener una bala para ustedes. Son muy buenos comandos. Ha sido un privilegio. Dios me perdone. No. ¡Steiner! ¡Steiner! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Vienes conmigo! ¡Vienes conmigo! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡Steiner! ¡Vamos, perezoso! ¡Vamos! ¡Maldito Aragán! ¡Vamos! ¡No! Está bien. Descansa, descansa, descansa. ¡No te mueras, Steiner! Quédate aquí, quédate aquí. Espérame. Voy a volver. Voy a volver. Tus órdenes eran que me tenías que escoltar a casa o dispararme si no podías. Si te quedas aquí, morirás. Y yo no podré dispararme a mí mismo. Maldito bastardo.
Vamos. Vamos. Esa es Suecia. Fantástico.